Hola, bienvenido a todos a este primer capítulo de Cubanos, la verdad detrás del éxito. Hace mucho tiempo que quería hacer un programa como este. El objetivo, y lo digo hoy en el primer capítulo, es muy claro. Yo quiero que cuando algún cubano, en cualquier parte de la tierra, simplemente diga, soy cubano, el mundo aplauda. Creo que tenemos suficientes razones para sentir orgullo de nuestra tierra, de lo que somos, de nuestros sueños y de lo que hemos logrado en todas partes del mundo. Hoy empezaremos nuestra serie con un invitado muy especial, alguien a quien admiro mucho desde que éramos niños, el mejor estudiante en la secundaria, el mejor estudiante en el preuniversitario, colega durante un par de años en la Universidad de Ciencias Informáticas, el chico apuesto, deportista, profundo, maduro, que también era de cierta manera el objetivo de las muchachas de la época, ¿no? Hoy es todo un triunfador, un cubano que a pesar de su juventud ha logrado administrar y ser dueño de varias compañías y en resumen es un cubano de éxito, como tantos. En realidad, cuando vemos hoy las redes sociales, observamos un patrón, una identificación y un simbolismo de lo que es cubano con lo que yo realmente no estoy de acuerdo. Y por eso creo que debemos cambiar la visión que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Y con quién mejor que empezar con una persona como Giordani Almaguer, más conocido en las redes como Mr. Giu? Así que le doy la bienvenida al programa. Ya ustedes lo vieron en otra directa que hicimos con anterioridad, pero hoy vamos a estar profundizando en varios temas que son de vital importancia para todos nosotros y sobre todo para las nuevas generaciones que están hoy pensando cómo diseñar su vida, cómo establecer su presente y pensar en su futuro. Gracias, Mr. Giu, por estar aquí. Gracias a ti por tenerme acá y dar la oportunidad de conversar un poco con nuestro pueblo. Oye, muchísimas gracias a ti. Cuéntame un poco de la última etapa tuya viviendo dentro de Cuba. ¿Cuál fue la última sensación que sentiste antes de tomar la decisión de cambiar de país? Eliezer, como... Bueno, primero saludos a todos los que están conectados acá en el programa y felicitarte por una idea extraordinaria, ya que elevar la calidad de nuestro pueblo es algo que amerita darte las gracias. Como acabas de mencionar, compartimos un par de años en la universidad y nada, como todo ser humano en mi momento histórico donde me encontraba, mis perspectivas y lo que estaba tratando de diseñar dentro de lo que se podía estaba allí, en Cuba, dentro de esa universidad. Y recuerdo, como si hubiese sido ayer, la llamada de mi mamá que me dice, necesito comentarte algo, pero cuando regreses. Estamos en plena, terminando el último semestre para comenzar las pruebas finales y yo de inocente le digo, mami, ¿qué es lo que no me puedes decir? Que nos vamos para el Yuma. En Cuba se por teléfono. Es por teléfono. Y se queda callada en un silencio de casi un minuto, que para mí fue eterno. Y me dice, sí, a tu papá le llegó la visa. El famoso bombo de nosotros los cubanos. Y la sensación es mucha confusión, ya que las planificaciones que había era para ser grande dentro de lo que se puede o lo que yo podía en ese momento pensar y planificar en Cuba, en esa universidad, graduarme de informático, tener una misión, algo así. Entonces cuando termino ese semestre que no tengo que hacer pruebas finales, me da un poco más de tiempo porque... ¿No tuviste que hacer pruebas finales porque ya tenías convalidadas las asignaturas? Convalidé todas las asignaturas y me da tiempo de llegar antes que todos ustedes al pueblo. Y ahí tuve varias conversaciones con mi papá. Saludo, mami, papi, familia. Donde, aunque la planificación era graduarme de informático y, como te digo, quizás tener una misión o en algún momento tener la bicicleta, había algo dentro de mí que como una brújula que me daba un norte, que me decía que tenía que irme para el norte, no quedarme ahí. Que había un futuro más allá, que aunque quizás tuviese que empezar de cero todo, volver a comenzar a estudiar, a prepararme,
a lo que había logrado ahí en la secundaria, en la preuniversitario, en mis amistades, todo, cambiarlo y empezar de cero como todo inmigrante, era lo correcto. Entonces, mi ahora, papá, para precisar, tu papá, tu mamá, en general tu familia, ¿está allí en Vázquez? No. ¿Están acá ahora? O sea, los cuatro. Oh. Mi papá me da la decisión, me dice, tú eres el que está en la universidad, tú eres el que estás construyendo un futuro, ya nosotros lo hicimos, tu hermana es pequeña y me gustaría darle un mejor futuro a ella. Tú tomas la decisión. En ese momento me di cuenta de que lo que yo quería era garantizar el futuro de mi familia, el mío y de mis generaciones. Y ya, así tomamos la decisión y llegamos a este país como buenos inmigrantes. Ahora, llegas a este país, y esto es algo que quiero que lo escuchen muy bien las personas que recién acaban de llegar o llevan 2 meses, 3 meses. Yo llevo como tal vez 9 o 10 meses, pero todavía estamos realmente, no estamos insertados de verdad en el pensamiento, en la comprensión de cómo suceden aquí los procesos, sobre todo incluso económicos. ¿Qué tanta importancia le das al hecho de ser asesorado o dejarte asesorar, o saber escuchar y ser disciplinado con lo que te dicen en el momento que llega una persona aquí? Y si tú crees que vale la asesoría realmente de todo el mundo, porque tú sabes que cuando llega un cubano aquí, todo el mundo quiere explicarte qué cosa es los Estados Unidos. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo funcionan los Estados Unidos? Claro, pero lo mismo te puede asesorar una persona que te guíe por un camino exitoso, que te puede asesorar una persona que ni él mismo ha logrado con los años que lleva aquí establecerse correctamente. Y de eso también va a depender los primeros pasos que tú des. ¿Qué sería lo que tú le dices hoy, ya conociendo el sistema, a ese cubano que acaba de poner los pies aquí? Bueno, me gustaría decirle muchísimas cosas. Y es una de las cosas que hago en mi página, tratar de orientar un poco, porque lo primero que hay que entender que como inmigrantes llegamos a un país donde nos cambian cultura, idioma, donde nuestra idiosincrasia tiene que cambiar, no tú, pero es diferente, donde te enfrentas a una sociedad capitalista, donde hay una economía estructurada que tienes que aprender a cómo funciona. Y aunque todo el mundo te va a dar una idea diferente de cómo funciona y cuál sería la mejor ruta a seguir, mi consejo sería hablar menos, escuchar más, observar mucho y tratar de comenzar a adaptarse y pasar ese primer año donde hay mucha confusión, donde extrañas, donde tienes un encuentro masivo, es una explosión del tú que acaba de llegar y el tú que dejaste en Cuba. Entonces tienes que comenzar a mudar la piel. Como digo yo, tienes que mudar la piel y comenzar a aprender cómo funciona esta economía sin tomar decisiones drásticas. Porque una decisión, una mala decisión en esa primera etapa puede causarte, te puede tener efectos negativos cuando ya decides establecerte, triunfar, ¿sabes? Comprar tu casa, abrir tu negocio. Decisiones que tomamos por falta de orientación, que eso es un tema que estamos debatiendo y estoy desarrollando. Un programa, porque quiero ayudar un poco y orientar un poco a esos inmigrantes que llegan y están completamente desorientados. Ahora, eso que mencionas es importante. Yo no conozco, no sé si tú lo conoces, está Caridades Católicas o algo así, que más o menos orienta sobre todo los que vienen con refugio político, pero es una orientación muy básica y encaminada como una integración laboral. Pero esta orientación más profunda sobre esta sociedad en general, las mejores prácticas, algunos tips para pasar ese primer año que tú defines como una época crucial, como el primer escalón, yo creo que no existe. Yo he estado haciendo mi research, mi investigación, y lamentablemente existen asociaciones no lucrativas para asesorarte legalmente en problemas para sacar tus visas o tu parol o residencia, algunas para ayudarte como estas sociedades, entidades religiosas que te dan el ABC inicial, pero son individuales. No he encontrado un programa que te diga, mira, estos son los pasos básicos que puedes seguir. No es la única forma, pero funciona. Entonces te va a ayudar a trabajar, por ejemplo, tu crédito, a trabajar, a enseñarte a comprar tu casa, a cuando vas a comprarte tu primer carro,
si lo tengo que hacer un lease o lo tengo que comprar, que son términos completamente desconocidos para todo aquel que llega a este país. Entonces, ahora, ¿cuál sería, a tu juicio, el antídoto, la píldora, para disminuir el dolor de cabeza en esa primera etapa, cuando a lo mejor en Cuba uno vivía con tu abuela, con tu papá, o tenías un cuartito, pero no pagabas tal vez una renta, no pagabas esa cantidad de biles que hay que pagar, no tenías la responsabilidad financiera tan meticulosa que hay que llevar para que ese primer salario, que muchas veces de mil y piquito, o sea, de muy poco dinero, cómo hacerlo valer para que cubra las necesidades de ese mes? Y eso da un dolor de cabeza tremendo, sí, y lo sí, digo claro, por, claro. por experiencia propia. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa etapa, he conversado con muchas personas que empiezan a replantearse su decisión de haber venido, pero peor aún, lo frecuentan opiniones y tentaciones, como puede ser incluso cometer algunas ilegalidades, que supuestamente lo van a hacer saltarse esa primera etapa de adaptación y de inserción y llegar a un falso éxito por un camino más rápido. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a esta persona que en este minuto está diciendo, ese soy yo, no entiendo mi vida? Exacto. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estoy en esta situación si debería estar feliz? Ya estoy en la Yuma y estoy todo estresado, cansado, no tengo tiempo. ¿Qué pasa con eso? La respuesta, yo creo que, a mi entender, no es una respuesta sencilla, porque cada cual es un caso independiente. Pero creo que lo más importante es tratar de adaptarse. Conscientemente saber que acabas de cambiar tu vida y estás comenzando de cero. Tratar de escuchar a todo el mundo y tratar de tomar la menor cantidad de decisiones posible en este periodo de tiempo donde estás adaptándote, aprendiendo, conociendo, y enfocarte en puntos determinantes que te van a garantizar, que te van a llevar un poquito más allá en ese proceso de salir de ese dolor de cabeza. Como por ejemplo, el idioma. Muchos no se concentran y no toman de verdad la importancia del idioma. Y si me permites, puedo hacerte una anécdota de algo que me sucedió a mí. Como todo inmigrante, no creo que en mi caso haya sido especial. Cuando llegué aquí, tuve que trabajar limpiando piso. Recuerda, estudiante en la universidad, de niño de mami y papi. Cuando llegué aquí, enfrentándose a limpiar ventanas, como las películas, trepado en un andamio, limpiando las ventanas. Como dicen los viejos allá, pasaste de ser cabeza de león a cola de ratón. Exacto. Pero bueno, la importancia de tener un objetivo, de sentarte y decirte, como hice yo en su momento, yo no soy un limpiapiso. Yo no soy un almacenero, o trabajé en el almacén, en la construcción. Todos los trabajos que generalmente hacemos, la mayoría de los inmigrantes que llegan aquí, no me considero nada especial. Pero en un momento determinado aparece una oportunidad. Mi mamá me consigue una entrevista de trabajo en una compañía donde vendían equipos electrónicos, computadoras, donde el salario inicial comenzaba a $18 la hora. Eso es, en mi momento, yo ganaba 6.15 la hora. Eso fue mi salario básico. Trabajando 40 horas a la semana, se me quedaba el cheque en $185. Creo que por ahí la producción tiene creo que sí, que por ahí una vienen, fotocopia de los cheques de 6 y pico. 6.15 la hora. Y se da esa oportunidad y yo voy, pido el dinero, me compro una muda de ropa decente en ese momento, no sé si era la mejor, y voy a mi entrevista de trabajo. Cuando llego a la entrevista de trabajo, me ocurre algo que nunca me había pasado. Sentí miedo. Y sentí que me sentí inferior, me sentí humillado por mí mismo al tenerle miedo a una entrevista por no hablar inglés, por no desarrollar, ni siquiera escucharlo. Entonces, nunca entré a la entrevista. Me fui para la casa, lloré como un niño, y después de sentirme mal, después de patalear, después de humillarme mentalmente, después de haberlo hecho físicamente al irme de la entrevista, que nunca entré, obviamente, tomé una decisión. Tenía que estudiar inglés. No importaba que yo trabajara limpiando los pisos.
Lo que importaba es que no volviese a suceder de que una oportunidad se presentara y yo no estuviese preparado. Y como todo inmigrante, en la casa había un solo carro que no le bajaban las ventanas. Yo llegaba a las luces y en vez de que decía, no, que pongan la verde, yo rezaba que me pusieran la roja para poder abrir la puerta del carro y respirar aire, porque como no tenía aire acondicionado y los vidrios no bajaban, era un transportation, necesitaba respirar. Muchas veces llegaba a la casa entripado en sudor. Y así con ese carrito yo me fui para la escuela, trabajaba, llevaba a mi papá a las 5 de la mañana que trabajaba en la construcción, llevaba a mi mamá luego al trabajo y de ahí me iba yo. Mismo proceso, viceversa en la tarde, pero mi papá me tenía que esperar en una piedra debajo de una mata en casa de mi primo a que yo terminara la escuela a las 9:30 de la noche para recogerlo y así estuvimos casi 6 meses. Y después de hacer muchos trabajos, disculpa, que para terminar la idea, se presenta otra oportunidad donde también necesitaba hablar inglés. Y obviamente, de nuevo, la misma muda ropa que había comprado y voy para mi oportunidad. Me siento con la gerente de la tienda gringa para ponerle, como para que la vida me dijo, te preparaste, aquí tienes ahora el ejemplo de que la preparación te va a llevar a triunfar. Cuando le pongas tu mente y tu corazón a algo, vas a llegar a hacerlo. Y pasé la entrevista y me dieron mi trabajo. A partir de ahí comenzó a cambiar mi vida. O sea, uno de los consejos es aprendan el idioma. No importa la edad que tengas, siempre se puede aprender el idioma y te va a ayudar muchísimo en el desarrollo personal y profesional en este país. Ahora, vamos a ir a algo personal. Y son las preguntas que yo creo que es importante hacer, son las respuestas que yo creo que es importante dar, aunque nadie hace las preguntas normalmente, pero hay un dilema muy grande cuando llegan a este país, por ejemplo, las parejas. Uh-huh. O cuando traes familia, tu esposa o tu esposo desde Cuba, a veces algunos niños, o lo tienen aquí muy temprano. Entonces, enfrentas esta primera etapa turbulenta de adaptación en la que te enfrentas a todas esas emociones, sentimientos encontrados, frustraciones también, porque quieres avanzar más rápido, pero te das cuenta que hay un muro de idioma, de preparación, de acreditaciones y de tiempo. Ganándote lo básico para vivir no te da tiempo muchas veces a salir de ese ciclo y eso te frustra mucho. Pero ¿cómo repercute eso también en la familia, en el matrimonio? O sea, los hijos, sobre todo incluso. Hablemos primero de eso. Tú eres un muchacho con mi edad, tienes 3 niños, ¿no? 3 niños. De verdad te felicito porque yo tengo a Elisa, a quien va dedicado este programa. Quiero que cuando ella crezca tengamos otro ambiente cubano, seamos mucho más orgullosos de lo que somos. Pero hay quien ve a los niños como un obstáculo para el éxito. Yo te preguntaría, ¿obstáculo o inspiración? Inspiración. Inspiración porque creo que a veces es difícil encontrarnos cuando estamos solos, crear esa estructura, esa disciplina, ese enfoque que necesitas para llegar a ese éxito, porque el éxito no llega cruzando los dedos y esperando que te llegue. Yo soy de los que piensa que hay que prepararse y salir a buscarlo. Preparado, las oportunidades lleguen, las vas a ver. En mi caso, nunca he sido una persona desenfocada, pero cuando nace mi niña, Kaylee, que si está viendo el programa, mami, saludos para ti, mi vida. Y Brian, Sofía, los quiero mucho. Cuando nace la niña, yo estaba en una posición donde estaba terminando mi carrera. Estaba trabajando en este empleo, 4 años después, donde me iba bien y me daba la oportunidad de estudiar. Cuando se concibe la niña, la mamá de la niña sale embarazada, mi mundo se movió, porque lo que yo ganaba en ese momento no era suficiente para una familia, era suficiente para mí, para un estudiante. Aceleró el proceso de estudio donde yo tomaba, por ejemplo, 4 clases, tuve que tomar 7 porque decidí sacar la carrera lo antes posible. Y mi mente cambió cuando esa idea de ser papá y tener esa responsabilidad de ese ser humano conmigo. Automáticamente, si había un poquito de desenfoque, enfocó la cámara y me dijo disciplina y dedicación.
arriba. Póngase los pantaloncitos de hombre, que hay que hacer las cosas bien por la familia. Esta sociedad, para responder un poco de pregunta, es una sociedad estructurada en trabajo-beneficio. Si no trabajas, no hay beneficio. Entonces, generalmente, ya que todo hay que pagarlo, desde, como se dice el refrán, aquí se paga hasta el agua. Sí, hay que pagarlo todo porque todo tiene un beneficio. Tienes agua, no se te va a ir. Tienes electricidad, no se te va a ir. Tienes acceso a un carro, transportation, carro clase media, carro de alta gama. Tienes el acceso, tienes un beneficio, tienes que trabajar para ello. Entonces las parejas, cuando acabas de llegar, yo les puedo recomendar que tengan un plan, que hagan un plan y que entiendan que todo ese tumulto que está pasando es normal. Que comiencen a trabajar, no importa en qué, como te dije, no importa en qué estés trabajando. Yo no era limpiapiso, nunca lo fui, no era mi objetivo hacer una maestría limpiando piso. Solamente lo hice bien. Lo que me tocaba hacer, lo hice bien. Cuando estaba trabajando en Sears, otra anécdota, que sucede eso casualmente, mi cerebro comienza a funcionar, comienza a pensar en buscar un trabajo que los ingresos fueran mayores. Yo hacía mi trabajo bien, me gustaba mucho mi trabajo. Estaba en ventas, me fascinan las ventas. De hecho, de estar nosotros estudiando informática, llego aquí, cambié mi carrera. Administración de empresas, negocios, marketing, publicidad, venta. Entonces, ahí resolví un problema grande que tenía una persona embarazada, una mujer embarazada, que nadie quería resolverle el problema. Yo llegué, conocí el sistema, conocí lo que se podía y lo que no se podía hacer, y hice mi trabajo, lo hice de la mejor manera posible. Y casualmente, unos le llaman casualidad, otros pueden intervención divina, como quieran ponerle, el marido de esa persona trabajaba en una agencia de autos de lujo, BMW. Cuando él vio mi capacidad de solución y de servicio al cliente y que hablaba el idioma de nuevo, me dijo, ¿te interesa un trabajo? Y le dije, sí, casualmente mi esposa está embarazada y necesito cambiar de trabajo. Y nada, ahí fui a la entrevista de trabajo y ese primer paso cambió las perspectivas. O sea, la paradoja es que esos primeros trabajos que uno tiene que hacer, que a lo mejor tu instinto te dice que no es lo que vas a hacer siempre, uh-huh, pero es lo que te da el apoyo vital en un momento determinado, no se puede uno tomárselo a la ligera. No. O sea, ningún trabajo merece que lo irrespetes. Yo he hecho también muchas cosas en estos meses. Y es cierto, uno nunca sabe de dónde va a salir la oportunidad. Y alguien, un amigo me decía, donde quiera que estés, trata de salir y dejar todas las puertas abiertas. Siempre. Nunca te cierres puertas. Y desde lo más pequeño hasta lo más grande, es además un mensaje de agradecimiento que le quiero dar a cada persona que nos ha dado una oportunidad. Siempre aprendes algo en esos trabajos. Y dejas también a alguien con la sensación de que diste el máximo. Y no sabes si a veces la vida da muchas vueltas y te lo encuentras más adelante, ¿no? Mi vida aquí ha sido un ejemplo de ello. Desde esa oportunidad en Sears, donde trabajé, en la tienda, hasta esta persona que vio la capacidad en mí, vio la oportunidad de un buen empleado, de un buen trabajador, de darme esa oportunidad porque resolví el problema, pero desde ahí, cada vez que he estado en un trabajo y me he querido superar, he querido mejorar, las oportunidades han aparecido porque he sido el mejor que puedo ser, no el mejor del lugar, el mejor yo que puedo ser en mi trabajo. De ahí salieron otras oportunidades y me he ido moviendo donde las personas me decían, estás loco, tienes un excelente trabajo y yo quería algo más. Las oportunidades siempre llegaban por ser el mejor que podía ser yo en ese trabajo. Ahora, un tema que yo creo que es de los más difíciles para aprender a lidiar con él, el tiempo. ¿Qué importancia tú le das a la palabra tiempo y a la gestión del tiempo en el camino al éxito? Aprender a manejar tu tiempo te va a llevar de forma más rápida, en menos tiempo, al éxito. Pero todo el mundo lo dice, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Primero tienes que lograr, hay varios pasos que nosotros como seres humanos tenemos que comenzar a transformar en nuestro ser. Primero tienes que entenderte qué es lo que tú quieres. Encuentra qué es lo que tú quieres hacer. Porque si tú estás muy bien trabajando 18 horas al día y ganándote $100,000 al año, felicidades. No tengo que decirte que tienes que estructurar tu tiempo y que tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Yo era el caso. Ganaba muy bien, tenía muy buen ingreso,
pero mis amigos, Edgar Portuondo, Divaldo, que trabajaron conmigo, Daniuski, grandes amigos míos que compartimos tiempo en estas agencias de auto, saben cómo yo me sentía. Yo fui, me considero exitoso en ese mundo, pero Eliezer, yo me sentaba en mi escritorio, me paraba en una agencia de auto de Mercedes-Benz, trabajé con Maserati, Ferrari, Jaguar, Porsche, Audi, la marca de lujo que te imaginas, yo he trabajado con ella y siempre me sentí igual. Me paraba frente al vidrio y me sentía como un pececito. Cada hora que pasaba ahí era una hora que me dolía más que no pasaba con mis hijos. Pero eso no lo puedes resolver en un día. ¿Qué puedes hacer? Prepararte. ¿Qué es lo que olvidamos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres tener tiempo con tus hijos? Pues entonces tienes que hacer un plan. Y no solamente con los hijos. Tienes que hacer un plan con tu vida, con tu economía, con tus amistades, con todos. Tienes que planificar qué es lo que tú quieres y de ahí comenzar a actuar, a accionar. No puedes solamente reaccionar a lo que te tira la sociedad en este país. Tienes que tomar acción. Yo quiero. Y los que trabajaron conmigo, que de hecho acabo de salir de allí de Mercedes-Benz, les mando saludo a todos los que estén conectados, saben que Gio no estaba un segundo del tiempo perdiendo el tiempo. Yo sabía la hora que me levantaba, yo sabía la hora que iba a salir. Cuando estaba dentro del trabajo, las distracciones eran prácticamente cero. Yo iba a trabajar. ¿Por qué? Porque quería lograr crear una base económica muy importante. Graben esto, planificación, base económica, para poder lograr tener el tiempo que necesito para mis hijos. Hoy yo paso tiempo con mis hijos de calidad, cantidad, calidad, como lo quieras llevar. Pero si no te planificas hoy, mañana tampoco vas a tener tiempo. Pasado tampoco vas a tener tiempo porque quizás tengas que tener tres trabajos para mantener un estilo de vida o mantener lo pero que estás haciendo. Hay un bichito, le llamo yo, que le pasa a muchas personas que he conocido, que cuando empiezan su carrera de emprendimiento y empiezan a ganar dinero, vamos a suponer, ganabas $3,000, de momento empiezas a ganar $5,000 o $6,000 al mes. Y sucede que ya el contexto tuyo cambia un poco y empiezas a conocer a personas que ganan 10,000. Entonces, el sueño tuyo era ganar 5,000, 6,000, pero ahora estás en un contexto en el que lo normal son 10,000, 12,000. Y empieza como una carrera de superación, en cierta medida, pero es como una persecución hasta medio enfermiza de ingresar. Lo paradójico es que algunas de estas personas que más ingresan... Menos tiempo tienen. Menos tiempo tienen, pero también menos tienen en general. Es como que a veces me parece que ha llegado más lejos personas que han ingresado menos y otros que ingresan más, lo gastan todo y aparte nunca tienen tiempo. Entonces, ¿cómo tratar de buscar el equilibrio en que... Y ahí introducimos otro concepto, que es ya la felicidad. Porque este programa no pretende estigmatizar el éxito en la cuenta corriente que tenga una persona. Exacto. En el banco. Puede haber personas que tengan millones de dólares en el banco y sean tremendamente infelices. Un amigo mío diría, no creo, pero pero sí, sí. Yo creo que el éxito tiene que ver más con la realización personal. Yo creo que puede haber un profesor de una escuela primaria que ha sido profesor durante 30 años, no tiene millones de dólares en el banco, tiene simplemente una economía bien, estable, pero ha formado niños de 5 o 6 generaciones y cuando va por la calle para un carro y se baja una persona y lo abraza y le dice, profe. Y tal vez esa es la realización y es el éxito para él, ¿no? O pueden haber otras personas que tengan otras visiones también del éxito. No necesariamente es ganar dinero y tal vez también perder a la esposa, no atender a los hijos, no llamar a los amigos nunca, no llamar a la familia si está en Cuba o está en otro lado, porque la prioridad es la fábrica del dinero, que también hace falta. Entonces, para ti, ¿cuál sería el punto de equilibrio? O sea, en que ya tú prefieres no ganarte 3 o 4,000 dólares más y que ese mismo tiempo invertirlo en esa calidad de vida que tú nos hablabas. Es un punto bastante interesante, por decirlo de alguna manera. El éxito no se mide por la cantidad de dinero que tengas, ni por cuántas cosas tienes. Es por lo que necesitas para ser feliz, que te satisface.
Por ejemplo, en mi caso, aunque cuando trabajaba para Mercedes-Benz, mis ingresos eran sustanciales, por llamarlo de alguna manera, igual que mis colegas, mi felicidad no estaba en esa cantidad de dinero que estaba ganando. Yo pasé de una agencia a otra de triplicando un ingreso que ya era un ingreso bueno. Y con todo y eso, no era feliz. Mi felicidad estaba en buscar la manera, relación, tiempo, dinero, familia. Porque tres niños llevan tiempo, dedicación y me encanta. Creo que mi mayor emprendimiento y mi mayor éxito es el de ser papá. Aprendo todos los días más, necesito más tiempo para ser papá y necesito algo que me lo permita. Entonces, ese balance es, hay que encontrar un balance relacionado entre dinero, tiempo, familia. A lo mejor hay quienes, para resumirlo, no les importa o no necesitan tiempo con la familia y quieren más dinero, que son los que mencionaste, de 5.000, ahora quiero 10, quiero 20, quiero 30. Pero en muchas ocasiones entran en lo que aquí le dicen el rat race, la carrera de ratones. Tú coges el curielito, lo pones dentro de la rueda y va corriendo, corriendo, corriendo y nunca termina. Entonces, porque la rueda es infinita. La rueda es infinita. Entonces, en esta sociedad en específico, nunca vas a terminar de ganar dinero. Porque cuando ganes $30,000 vas a tener acceso a relojes, a carros, a ropas que ya no cuestan $100, que no cuestan $50. Entonces creo que es un poco más de superación personal, de tú entender qué es lo que tú necesitas para hacer, para sentirte exitoso. Y pleno. Y pleno, realizado. En mi caso, a medida que voy avanzando y voy diversificándome, creciendo, siempre trato de que cada uno de estos emprendimientos, siempre estoy emprendiendo algo. Siempre tengo una idea en la cabeza y siempre tengo algo nuevo que hacer. Y cuando no es algo que genere dinero, es algo que genere beneficio para la sociedad. Esto que estás haciendo me encanta, ya que están escuchando una voz diferente, una opinión diferente, están viendo de que nosotros los cubanos el cubano no es el cubano gritón, el cubano maleducado, eso no es el cubano, esos son dos, tres cubanos como mismo hay colombianos, como mismo lo hay venezolanos, el cubano es más que eso. Pero duele mucho, Giorgi, y esa es una de las motivaciones por la que empecé este programa. Se ha establecido casi un simbolismo, un mito alrededor de lo cubano, que yo creo que no es real. Lo digo no solo desde el cubano apasionado por Cuba, por mis compatriotas, es la verdad. El sistema que impera hoy en Cuba ha sido un fracaso. Los últimos 50, 60 años han sido un fracaso, pero los cubanos no han fracasado. Al contrario. El cubano, como no sé si será correcto decirle como raza o como o como cultura, como tradición, como sistema de valores, no ha fracasado, al contrario. En cualquier esquema en el mundo donde se ha ubicado, de una u otra forma, ha tenido éxito. Y la próxima pregunta que te quiero hacer va con esto y va con los hijos. Y es sobre valores. Para mí los valores son un tema que trascienden cualquier país, trascienden cualquier sistema político, trascienden fronteras de todo tipo. Los valores son universales. Si tú le fueras a enseñar, por supuesto que lo vas a hacer a tus hijos, tres valores que sean tres llaves, que abran todas las puertas o la inmensa mayoría de las puertas, ¿cuáles serían esos tres valores? El respeto al ser humano, que crezcan respetando a las personas que se encuentran a su alrededor, el amor. Dar amor no disminuye amor, al contrario. Eso lo aprendí cuando nació mi primera niña. Cuando nació mi varoncito, dije, ya, ahora cómo lo voy a querer lo suficiente. Cuando llega Sofía a mi vida, siempre estoy creciendo y siempre tengo mucho más amor, fíjate, que me erizo, para darle a cada uno de ellos, a mi familia, y es lo que quiero inculcarle, y honestidad. Siempre que sean transparentes con ellos mismos. Siempre. Esos tres valores para que en un futuro puedan decir, yo soy un cubano honesto, que te respeto y si me lo permites, te quiero. Yo trato también, y con el programa lo voy a hacer más todavía, de afianzar o de cultivar
esa relación que yo creo que debemos tener los cubanos de manera natural. Los cubanos compartimos un origen, por así decirlo, o un pasado, una circunstancia, estemos en cualquier parte del mundo, que nos une, nos hermana, porque todos sufrimos lo mismo, soñamos lo mismo, y creo que estamos dotados de cierto espíritu de rebeldía, de emprendimiento, que hace que nos notemos en cualquier sociedad. Para ti, ¿qué es lo cubano? Si fueras a diferenciarlo de cualquier otra cosa muy respetable, de cualquier otro origen, de los que tanto aprendemos a diario, pero ¿cómo tú definirías lo cubano? ¿Es el tipo que grita muchísimo, la persona que arma una bronca cuando hay unos carnavales, la persona que responde mal o no da las gracias cuando te están prestando un servicio, el tipo pesado, el que coge en las redes sociales y amenaza a otras personas? ¿Eso para ti forma parte de lo cubano o tú tienes, o sea, sí, forma parte, pero tú tienes otro concepto de lo que es ser cubano? 100%. Para mí, eso es, lamentablemente, muchas veces exaltamos lo negativo, nos fijamos en lo negativo, y lo negativo a veces es lo que vende. Ese chisme, brete, dime que te diré, que se forman las redes sociales, no sé, por decirlo de una manera, que crean estafas y demás, que se ven, no, porque es cubano. Eso es la minoría. La mayoría de los cubanos son como tú, son como mis amistades, son como mi familia, son como mi papá. Personas educadas, personas de principios, de valores, con una capacidad inmensa de aprender, con una capacidad inmensa de educar. Y, por ejemplo, te voy a poner algo bien sencillo. Estoy seguro que en algún momento te va a suceder. Estás conversando, estás en un grupo donde no hay cubanos, o estás conversando con una persona. Por ejemplo, en mi negocio me acaba de suceder hace 3 días que me pregunta de qué parte de Venezuela soy. Y le digo, no. Soy de Cuba. Nacido, criado, educado en Cuba. Ay, pero no pareces cubano. Cada vez que me dicen eso, me duele en el alma, porque lo que puede haber visto ella en mí, lo puede encontrar de mí a todas mis amistades, a mi familia, a las personas con las que me rodeo, a las personas de mi pueblo, en ti. Si te conoce a ti, te va a decir, ah, tú no eres cubano. Si no, no, yo soy de donde mismo es. Pero lo que es regla no es noticia. No es noticia, y es lo que yo quiero hacer. Yo quiero la hacer noticia, la noticia es la excepción, y la convertimos entonces, exacto, al menos mentalmente, en regla. Por eso, como te comentaba al principio, estoy ya la idea, el proyecto está donde tiene que estar, que es el lugar más importante, aquí, en mi cabeza. Ahí es donde nace todo primeramente, y ya está el diseño, ya sé lo que quiero, y voy a comenzar a enfocarme a cambiar esa opinión y a educar y a tratar de darle herramientas a los que acaban de llegar para que comiencen a crecer, a formarse, y que las personas comiencen a ver al cubano que es como tú, como yo, como la mayoría, no esa minoría que lamentablemente como que daña un poco esa imagen, y no lo es. La imagen de nosotros es una imagen de un ser humano honesto, de un ser humano emprendedor, donde de nada hace algo y donde llega a esta sociedad. Y, amigos míos, la mayoría de las personas que me rodean, cubanas, los considero exitosos. Algunos son los mejores padres que conozco, otros son empresarios exitosos. Algunos los he entrevistado en mi sitio, Mr. Gio, pueden buscarlo y ver las entrevistas, donde llegaron aquí como yo, sin nada, y hoy tienen empresas. Aprovecho para mandarle un saludo a los muchachos que trabajan conmigo, que me dijeron, tienes que mandarme un saludo, donde trabajan conmigo para mi compañía, para una de mis compañías, y yo me siento orgulloso de que le doy la oportunidad de crecer, de alimentar a sus familias, de darle techo a su familia, y soy cubano. Entonces, lo importante es las cosas buenas que tenemos, no fijarnos y no seguir levantando las cosas malas. Ahora, una última pregunta técnica, ¿no? Que se me quedaba en el tintero y yo creo que es importante.
Tú me hablaste, cuando conversamos anteriormente al programa, de una herramienta que tú la describes como un ala, y la inmensa mayoría de los criterios que yo he escuchado la describen como un ancla. Uh-huh. Se llama crédito. Crédito. Y que crédito, traducido financieramente, significa confianza. Confianza. ¿Por qué a ti te parece que el crédito es una herramienta que juega a favor? ¿Puedo hablar lo que yo quiera? No, pero es que la inmensa mayoría me dice, oye, estoy preso del crédito, soy esclavo del crédito, son las palabras que suelen definir, claro, maldito crédito, y uno siempre está en ese tema, y por nada te afectan el crédito. Pero cuando tú me hablaste del crédito, me dijiste, wow, esa es la herramienta que cuando la sabes usar, puedes llegar bien lejos con eso. ¿Por qué? Va un poco en cuando trato de motivar y explicar, y a los muchachos que trabajan conmigo, creo que los tengo ya cansados de explicarle el porqué y la importancia. Ahí vamos de nuevo a esa fase inicial de la que ya hablamos, cuando llegas, cuando estás desorientado, no sabes cómo funciona. Nosotros no tenemos, cuando digo nosotros, digo todos los latinos. Tenemos muy poca educación financiera, y cuando viene a crédito es prácticamente nula. Cuando llegamos aquí, ¿qué sucede? Comenzamos primeramente a aplicar en todas las tiendas a ver si nos dan una tarjeta. Cuando nos dan una tarjeta, vamos y gastamos el dinero. Y comenzamos a endeudarnos. Comenzamos a comprar lo que necesitamos y lo que queremos. Hay una diferencia grande en lo que tú necesitas y en lo que tú quieres. Entonces, las tarjetas de crédito, el crédito en general, es una herramienta para apalancarte. Es una herramienta que esta economía te provee para tú poder adquirir cosas que son mucho más costosas que normalmente con el dinero que tienes no puedes. Te voy a explicar. Es el concepto de beneficio adelantado. Beneficio adelantado. Que cuando tú tienes esta herramienta tan poderosa, primero tienes que comenzar a crearla. Para crearla no puedes abusar de ella. Porque cuando vas a comprarte tu casa, que son una de las compras más importantes que se hacen en este país, o en cualquier parte del mundo, pero bueno, estamos hablando del crédito aquí en los Estados Unidos, y ya dañaste tu crédito, la casa cuesta $300,000, $200,000, $100,000. La inmensa mayoría de la población no los tiene en efectivo para comprarse la casa. Pero si has creado una base económica, que es muy importante crear esta base económica desde el día uno, planifica, creas la base económica y comienzas a invertir en ti. Esa base económica, para ir entendiendo cada uno de los conceptos, es el puerquito. El puerquito. Aprender a ahorrar. Ok. No se aprende a ahorrar cuando te entra mucho dinero. Al contrario. Exacto. Cuando te entra mucho dinero, si ya no aprendiste a ahorrar en lo poco, desde el principio, desde el primer día que llegaste a este país, te va a ser muy difícil. Esta es una sociedad de consumo. Tienes que entenderlo. El crédito ayuda a fomentar ese consumo. Las personas usan su crédito para comprar ropa, zapatos, relojes, cosas que en realidad hay necesidad, y hay cosas que en realidad porque pueden. Simplemente porque puedo, paso la tarjeta y no me duele. Y no conozco muy pocas personas que cuando llevan 3 años en este país te pueden decir, yo no tengo deudas. ¿Por qué? Porque no han sido educados de la manera correcta, consumen más de lo que necesitan, se meten en una deuda que no pueden pagar, y entonces ya no pueden sacarse su carro nuevo, no pueden comprar su casa, y cuando llegue el momento de invertir en un emprendimiento, en un negocio, no pueden, porque no tienen el dinero en efectivo para hacerlo, ni el crédito para apalancarse. Entonces, la creación de esa base económica, y creo que si difiero un poquito del tema, ¿sabes?, de lo que es crédito, es porque esta base económica, después de ya que tú te planificas y dices, yo quiero esto, lo voy a lograr, quiero comprarme mi casa, vamos a decir esto, quiero comprarme mi casa en 3 años, o quiero cambiar de trabajo porque en este no estoy ganando suficiente. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Ganar más dinero o ahorrar con la estabilidad financiera que tú tienes? O sea, comenzar a gastar menos. Ahora creo que ganar más. Así pensamos. Tú vas a ir la primera vez a tu jefe y le vas a decir, necesito un aumento. Y tú eres buen empleado, haces las cosas bien, el jefe te quiere dar la oportunidad y te da un aumento del 20%.
pero no es suficiente para comenzar porque ya tú estabas hasta aquí con tus deudas. Y la próxima vez, en 3 meses, ¿vas a pedirle otro aumento de nuevo? ¿O vas a salir a dejar ese trabajo y a buscar otro trabajo? ¿No crees que es más fácil si tú te ganas $2,000 al mes comenzar a reducir tus gastos? Buscar la manera de minimizarte, recogerte y comenzar a tener gastos de $1,600 donde puedas ahorrar 400. Donde ese jefe, cuando te dé tu aumento de salario de $400, el 20% de tu salario, tengas ya la posibilidad de ahorrar 800. Y comienzas a crear esa base económica que cuando tienes la oportunidad de cambiar a un trabajo que quizás no tenga la estabilidad, pero sí la promesa de ganar más dinero, tú tienes una base creada que te permite amortizar los 2, 3, 4 meses que quizás no estés generando los ingresos que hacías anteriormente. La oportunidad aparece, el trabajo aparece, tú no tienes los ahorros, no te puedes mover. Si me lo permites, te hago otra anécdota. Yo estaba trabajando en Deep Collection, una de las mejores agencias de autos de Miami y posiblemente del mundo, sino para no ser exagerado como buen cubano, del mundo, una de las mejores. Y se me presenta una oportunidad de trabajar. Yo tengo, soy agente de bienes raíces también, o sea, de todo un poco. Y se me presenta la oportunidad de ir a trabajar con una de las compañías más influentes de bienes raíces en Miami, Cervera, en el downtown, en proyectos de preconstrucción, esos rascacielos hermosos que tú ves, que el apartamento más económico cuesta, no sé, $400,000, $500,000. Se escogen 6 vendedores, 6 agentes de bienes raíces. Las comisiones sustanciales, una oportunidad, literalmente, una oportunidad millonaria. Ven un potencial en mí, me reclutan, voy a vender, pero el problema está en que esa venta requiere de aproximadamente 1 año para que cuando el edificio esté a mitad de camino o terminándose, comiencen a pagarte tus comisiones. Yo, por la oportunidad, trato de involucrarme en este medio, o me involucro en este medio, pero no tenía una base económica creada. Al no tener esa base económica, no duré 3 meses, porque me sentía miserable al yo estar con los clientes llegando y yo pensando en que no tenía para pagar el mortgage de mi casa. Entonces, me falla la planificación, está bien, me falla mi base económica, y gracias a Mercedes-Benz Cora Gables, que me les presento, me dan la oportunidad, René Aldana, gracias. Y un día en ese trabajo, en esta agencia de bienes raíces, ya no aguantaba la frustración, me paré y fui a la agencia de Mercedes-Benz, pido mi entrevista, afortunadamente por mi currículum, mi historial, me dicen, ¿estás listo? Sí. Comienzo a trabajar y comienzo a generar un ingreso sustancial, muy buen ingreso. ¿Qué sucedió? Yo no aumenté mis gastos. Dejé mis gastos donde estaban y comencé a crear una base económica que fuese lo suficientemente sólida para que si había otra oportunidad como esta, que se volvió a dar, no me pasara eso. Que yo pudiese estar 6 meses, 8 meses, 1 año, cubriendo mis gastos sin tener que para poder aprovechar oportunidades como estas. Eliminé todas mis deudas, limpié, mejoré mi crédito, lo llevé al punto donde lo que yo necesitara pudiese apalancarme de esa manera. Llega la oportunidad, necesito un capital de inversión para abrir uno de los negocios que está en estos momentos, que es tiene un contrato amplio, grande, por decirlo de una manera, con la ciudad de Miami-Dade, con el condado de Miami-Dade, pero necesitaba un apalancamiento. Yo no tenía esa cantidad de efectivo, pero tenía la cantidad de efectivo para sobrevivir lo suficiente llevando el negocio. ¿Qué sucede? El crédito. Ese crédito que yo había cuidado desde el día 1, ese crédito que fui creciendo, ese crédito que me permitió comprar mi primera casa, ese mismo crédito que me permitió comprar varias propiedades, me dio la oportunidad de apalancarme, abrir este negocio, tomar los contratos y hacerlo un negocio exitoso, donde el día de hoy es la compañía donde la mayoría de los ciudadanos acá en Miami usan para trabajar en sus autos. Ahora, pudiéramos entender que el crédito, de cierta manera, es un amigo. Lo es. Si sabes cuidar esa amistad. Exacto. Ahora, el crédito también es un arma de doble filo si no sabes cuidar la relación con el crédito. Y ahí vienen luego entonces los lamentos, esas afirmaciones que oigo tan a menudo cuando uno llega, te dicen, no te vayas a creer que este país es como te lo pintan. Es mejor que como te lo pintan. Sí,
pero a primera vista, sí, claro, las personas quieren achacarle al país el fracaso personal. Exacto. Y eso ya forma parte casi de la cultura de la queja en ese sentido, ¿no? Esto no es como te lo pintaron, esto no es nada color de rosa, y aquí hay que trabajar, y aquí hay que... Pero cuando investigas y le dices, bueno, a ver, pero en tu vida, no, yo tuve un problemita ahí, ¿sabes? Cualquiera cae en un error. Me cogieron ahí, yo andaba con unos socios, y entonces aparecieron unas tarjeticas. ¿Y tú sabes cómo hace uno? Para luchar, para salir adelante. El invento. Entonces, puedes encontrar claramente cuáles son los elementos en esa historia que tributan a ese final, ¿no? O a ese intermedio. Ahora, puedo poner otro ejemplo, sí, que lo veo día a día. Yo tengo una compañía junto con mi esposa de transporte. Tenemos varios camiones que transportan autos por todo el país. ¿Tu esposa es emprendedora también? Mi esposa es 3 veces más emprendedora que yo. Es un problema a veces, pero hay que decirlo. Es una maravilla, es un ser humano que exquisito y que no está tranquila un segundo para buscar tiempo, beneficio, relación, dinero y estar con su familia. Así que felicidades, mi vida, y vamos a seguir logrando muchísimas cosas juntos. Esta compañía que tenemos, varias personas que trabajan con nosotros, los choferes, que quiero mandarle un saludo a todos los choferes de Miami, decirles que su profesión es, para mí, los admiro muchísimo, pero me voy a atrever desde acá, muy humildemente, a darles un consejo porque son personas que ganan mucho dinero, tienen ingresos muy buenos y generalmente no tienen ahorros y padecen, tienen muchos problemas con el dinero. Y esto se debe a este muy mal manejo del dinero y del crédito. Ahí se ve el ejemplo claro. No tienen una educación financiera, quizás nadie los orientó o nunca abrieron bien los ojos para ver y escuchar lo que está sucediendo, cómo funciona la economía. Y no importa cuánto ganen, nunca tienen dinero. No quiero hacerlo todos, pero es lo que yo he visto. Es lo que veo día a día. Entonces, por falta de educación financiera, por falta de saber lo que es la relación crédito-beneficio, cómo cuidarlo, cómo apalancarse con esto para tener tu propio camión, para tener 2, 3 camiones. Nosotros empezamos hace menos de 2 años con un camión, hoy tenemos 5. Y los camiones no son como un carro que cuesta, ¿sabes?, barato. Pero todo esto no se ha usado ni siquiera un tercio de capital para que llegara a este crecimiento. Ha sido todo apalancándonos con el excelente historial crediticio que tiene mi esposa y con el mío. Ahí vuelvo a recalcarte la importancia desde el día 1, comenzar a ver las cosas, planificarte y ver la importancia de crear esa base económica donde entra el crédito para tu carro, para tu casa, para tu negocio, para tu emprendimiento. Jordi, quiero hacerte 2 preguntas para terminar por el día de hoy, porque creo que pudiéramos estar hablando durante días. Sí, y habrá que hacer otras entrevistas y profundizar más en algunos temas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿te gustaría en algún momento esta carrera de emprendimiento que has llevado, los empleos que has generado, las familias que han encontrado trabajo en tus compañías, esta sensación de crecimiento personal, te gustaría en algún momento, por supuesto, si las cosas fueran de otro modo, invertir en Cuba? 100%. 100% me encantaría llevar lo que conozco, llevar la capacidad de desarrollo, llevarlo y ponerlo allí al servicio de mi pueblo, claro que sí. Bueno, la otra pregunta es básicamente de futuro. Disculpa un segundo. Uh-huh. Creo que la mayoría de los cubanos que han logrado éxito, que tienen cierto nivel adquisitivo y que tienen compañías y que tienen perspectivas y que son emprendedores, y no solamente cubanos, pero bueno, en este caso estamos hablando de los cubanos, lo harían. 100%. A mi juicio, y ya un poco viéndolo desde la política, que no es para nada un tema vetado en este programa, aunque le estamos dando una mirada desde lo económico. Para mí la política tiene mucho de económico, pero personas como tú, que también las hay en Cuba, increíblemente. Claro. Hay personas que desde Cuba han logrado construir determinadas, con un gran ingenio, con muchas preocupaciones,
escondiéndose de mil cosas, han logrado también tener un emprendimiento en Cuba. Para mí, los emprendedores que hoy están en Cuba, desde el que alquila una casa, del que reparó su cuartico y lo acondicionó para el turismo, el que tiene un almendrón, el que tiene un bicitaxi, el artista, todos los emprendedores cubanos, estén en Cuba o en cualquier parte del mundo, para mí son un orgullo de nuestra nación. Y no solamente son un orgullo de nuestra nación, creo que en ellos está probablemente la única oportunidad verdadera, seria, de que nuestro país, nuestra patria, pueda alcanzar el éxito como nación que nos merecemos y nos debemos dar. Por eso me siento súper feliz que me digas eso también, que no seas una de las personas que diga yo no quiero saber de nada. O sea, entiendo que hoy no son las circunstancias, pero creo que también sabiendo que personas como tú estarían dispuestos a recuperar y aportar un granito de arena para Cuba, creo que eso también motiva a los propios cubanos a saber que hay algo mejor en el futuro por qué luchar. Eliezer, voy a hacerte una cita de uno de los filósofos que más me gusta. Se llama John Locke, que él aboga por el liberalismo, pero en su filosofía él dice que el ser humano tiene tres derechos fundamentales. Uno, a la vida. Otro, a la libertad. Y el tercero, a la propiedad privada. Ese tercer, porque yo creo que todos pensamos, concordamos con que derecho a estar vivo todos lo tenemos y a la libertad deberíamos respetarlo, aunque no sucede, pero el derecho a la propiedad privada, esta propiedad privada, darle la oportunidad al ser humano a mejorar, crecer, a crear riqueza, no pobreza, a crear riqueza, creo que es la solución a muchos problemas a los que nos enfrentamos nosotros en estos momentos. Entonces, sí, yo iría a Cuba, invertiría en Cuba y le daría la oportunidad a todo el que la buscara a crear riqueza, a tener su propiedad privada, a emprender, a cambiar, a crear, modificar el entorno que le rodea, en este caso, su país, mi país. Bueno, a mí solo me resta una vez más decirte en público lo que tantas veces te he dicho en privado. Para mí eres un ejemplo, desde siempre una referencia y un orgullo de saber que existen jóvenes cubanos con el enfoque, la mentalidad, pero también el sacrificio que yo sé que detrás de todo eso has tenido que hacer para llegar a por lo menos un escalón más en el camino al éxito. Exacto. En tu vida. Entonces, la pregunta final siempre en este programa es ¿qué lees? Porque yo creo mucho en ese eslogan, eres lo que lees. Sí. Y me gustaría que me recomendaras a mí y a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver en diferido, nos recomendaras tus libros de cabecera y también, bueno, que nos regalaras algunos para tenerlo en nuestra biblioteca, donde vamos a tener una parte del libro de la vida de cada cubano exitoso. La lectura cultiva el alma, cambia la forma de pensar, te enseña a ver la vida y a ver los problemas, las soluciones de diferentes ángulos. Y podría pasarme la noche entera recomendándote libros. Les traje algunos libros que quiero regalarte acá en público y que son libros fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera, para no complicarte cuando estás comenzando. Muchas personas que ya no leen, y es una lástima. Entonces, por ejemplo, quiero comenzar con este libro, porque creo que lo que primero tenemos que hacer es alimentar el alma para poder comenzar a pensar de la forma correcta. Esto es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, grandes, pequeños, que es una literatura universal, que es El Principito. Un libro, quizás muchos piensen que es un libro para niños, para mí es un libro para adultos, para que recuerden volver a ser niños, para que recuerden tener pasión por las cosas, pensar algo, sentirlo e ir por ello. Un libro espectacular. Cuando ya te encuentres contigo, con tu niño, con lo que quieres hacer, me gustaría mucho que le dedicaran un tiempo a este libro. Pienso, siento, vivo y predico que todo comienza en tu cabeza. Ahí comienza todo.
todo este libro. De hecho, este libro en algún momento fue una idea de alguien que decidió plasmarla en papel y letras. Este lugar donde nos encontramos en algún momento fue solamente una idea, hoy es un hecho. Este programa fue una idea que estuvo en tu cabeza por mucho tiempo, hoy lo estamos inaugurando. Entonces, este libro aboga mucho por cambiar tu forma de pensar, la ley de la atracción, de tú decir quiero esto, siento esto y voy por ello. Pídele al universo, a Dios, a la vida y se te dará. Entonces, cambia mucho las perspectivas, la forma de tú verte a ti mismo y decir, yo sí puedo. Porque en algún momento pensé que no podía. Primero lo pienso, que sí voy a lograrlo, y de ahí busco la forma. Porque hay que encontrar la forma de llevar de la idea de ahí, de la cabeza, y materializarla. Todos podemos, muchas veces lo que hay es que desbloquear esa barrera que tenemos. Se llama Los secretos de la mente millonaria. Algunos pudieran decir, bueno, la mente millonaria es como un título medio... No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero, de perspectiva, de emprendimiento, de vida, de familia, de tiempo, beneficio, trabajo, de todo. Todo está en tu cabeza, recuerda eso. Y este te ayuda a verlo de esa manera. Obviamente todos queremos mejorar nuestra relación con el dinero. A mí me encanta el dinero, me llevo muy bien con el dinero, no tengo problemas con él. Es mi mejor amigo, siempre quiere andar conmigo, yo se lo dejo, que ande conmigo cuando él quiera. Entonces, el libro es muy bueno, es una sugerencia, es fácil de leer, de entender y de interpretar. Acá también hay un libro que, de hecho, me lo citaron muchas veces cuando salí en las redes sociales tratando de abogar un poco por eliminar un poco las estafas, limpiar un poco las redes sociales de todo lo que estaba sucediendo. Y muchas personas no entienden el enfoque o la veracidad que tiene el libro. Muchos pensaron de que yo no lo tenía o no lo leía o que estaba en contra de lo que este Robert Kiyosaki plantea. Yo simplemente estoy en contra de la estafa, del engaño y de lastimar a nuestros prójimos, a nuestros amigos, seres humanos que están alrededor de nosotros. Padre rico, padre pobre, también va a ayudar mucho a cambiar la mente. Estos son clásicos, no son libros que no busque nada rebuscado. Para que sea fácil comenzar, una vez que comienzas, tú vas a irte inclinando. Yo leo muchos libros de economía, de marketing digital, de moderno, de lo que está sucediendo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay otras personas que van a leer filosofía, otros van a leer literatura de emprendimiento. Uh-huh. Entonces, este libro es muy bueno. Y este, cuando quieras ya entrar un poco más en debates filosóficos, Marco Aurelius, Meditaciones. Para ustedes y para Eliezer Ávila también, que nada, leer te va a enriquecer el alma y de paso la mente. Bueno, te agradezco de nuevo por estar acá con nosotros. Ha sido un placer. Te garantizo que trataré de administrar bien el tiempo, de inculcar no solo en mis hijos, sino en todo el que pueda, pero principalmente en mí mismo, que soy uno de los seres humanos más defectuosos que conozco, pero con grandes aspiraciones de mejorar. Eso es lo importante. Los tres valores de los que hablaste hoy aquí, para los que se conectan ahora, busquen un poco más al principio. Y quiero agradecerte que inauguremos este programa y hayas accedido a estar aquí para tratar de discernir la verdad que se esconde detrás del éxito. Porque el éxito a veces es como una gran fachada, una gran pantalla real, probablemente, esa casa, ese carro, esos bienes, pero eso que se ve no cuenta la historia. Y por eso creo que gran parte de nuestros jóvenes se dejan instaurar la idea por otros de que el éxito se llega rápido, fácil, arriesgándolo todo, principalmente el prestigio, el honor, que son las llaves, ¿no? Son las herramientas que te llevan paso a paso al ritmo que tus manos, tu mente y la vida también te van proporcionando para alcanzar el éxito verdadero, que no se puede medir muchas veces solo a nivel financiero, sino que tiene una multidimensionalidad que habla de realización, que habla de tener tiempo para hacer lo que te gusta, para compartir con tus seres queridos, con tus amigos, y esa, ser tú mismo y liberarte para mostrarle al mundo y a tu familia cuán especial puede ser
Yo creo que eso define para nosotros el éxito. Así que gracias por estar aquí. Un placer. A ustedes los invito dentro de unos días, y ahí les voy a anunciar con unos días de antelación, vamos a tener a una invitada, una persona también muy especial, y vamos a estar hablando de un tema que hoy está muy de moda, el trabajo desde la casa. Muy interesante. Sí. Alguien nos dijo alguna vez, cuando estábamos hablando del tema, sí, claro, ella trabaja desde la comodidad y la facilidad de hacerlo desde su casa. Y cuando conversé a fondo con esta persona, que es también una cubana muy exitosa, me dijo, ni es cómodo, ni es fácil. Ni es cómodo, ni es fácil. Así que vamos a estar hablando sobre eso en el próximo capítulo. Un saludo a todos y gracias por ayudarme a seguir descubriendo la verdad detrás del éxito.